victimización partidista, porque la hay y nos da igual a derecha o a izquierda. Y les pido que no se pongan de perfil, que no blanqueen a la ultraderecha, que niega este tipo de violencia, que la disfrazan con eufemismos llamándola violencia intrafamiliar, que mienten y engañan a la población con cifras falsas. Porque quien calla, quien se pone de lado, quien transige, es cómplice. Y contra la violencia machista no se puede ser neutral. Contra la violencia machista, ni un paso atrás. Gracias, señora Pérez. A continuación, por el grupo de la Junta de la Progresista.